buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol. Los estamos saludando en este día ya 19 de diciembre, vísperas de la gran final en la ciudad de Ibagué. Como ustedes recordarán, don Iván se ha marchado a descansar y don Rafael Villegas viene aquí con más tranquilidad, más serenidad, a hablar de la vida y del fútbol y, por supuesto, atendiendo todavía los correos de los amables oyentes. Rafa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Hernán. Un saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso del Fútbol. Muy bien, señor, y vamos con los correos a propósito. Dice Carlos Felipe Reyes: por ahora lo único cierto es que el campeón del fútbol colombiano será el equipo dirigido por Pinto. Bueno, claro, hasta hoy es el equipo, ¿no? Claro, porque tiene todavía la posibilidad el Tolima con Jorge Luis Bernal. Así es, señor. Claro. Bueno, vaya usted también con sus correos. Bueno, dice, le preguntan acá a felicitarlos por sus comentarios, pero me gustaría que nos hablaran de las contrataciones del Deportivo Cali, porque mi opinión no tiene caras nuevas, y dice que hay algunos que quieren al Chorrillano Palacio y a Jairo Patiño. Bueno, mire, del Cali solamente sé que hay interés marcado por un muchacho, Iván Vélez, que venía trabajando en el Quindío, y que obviamente sus derechos pertenecen al señor Hernando Ángel. Es buen lateral ese muchacho, ha sido una de las figuras destacadas del Quindío. No diga eso, porque entonces ahora Ángel cobra más, ¿ve? Dice al Cali, vea que Villegas dijo que eso era un... No, ¿qué tal que yo tuviese ese poder de influencia? Bueno, le cuento que los únicos son Lucas, un defensa que llegó, uruguayo, sí, desconocido, el sí. Cardetti, que es más conocido, no sé si ha llegado. El Chapulín. Sí, lo de Jairo Patiño, si hay interés en la bruna en que permanezca Patiño en la formación del Cali, no sé si habrán arreglado con él. Y lo único, no, lo de resto es que el Cali empieza pretemporada muy temprano, creo que el 4 de enero. Sí, tiene. Y además no se fue la bruna a vacaciones, se quedó por acá el hombre. O sea que mostrando pues interés en armar el equipo, ¿no? Sí, claro. Bueno. Jairo Patiño, a propósito. ¿Qué pasó? Dice acá, pregunta que le vamos a trasladar a Río Mejía. Dice que él quisiera conocer las razones por las cuales el médico Gabriel Ochoa Uribe mantuvo vetado a Iván Mejía un tiempo. La pues verdad, no sería porque lo trataba bien. Me imagino que debió ser sí. Lo mismo de comentario fuerte, todo sí, esto, ¿no? Sí. Bueno, vale. Mire, dice aquí don Luis Falla, ¿cómo se clasifican equipos de Europa a la Champions y a la Copa UEFA? No, yo entiendo que la Champions League, la Liga de Campeones, se le da a los primeros de la tabla, no sé si a los tres primeros. Seguro que al campeón y al segundo sí. Y la Copa UEFA a los otros. Bueno, es un poco lo que pasa en Sudamérica. Usted vio que la Copa Libertadores en Colombia se le da a tres y la Copa Niza en Sudamericana se le da a dos. Sí. Son cinco. Es un poco más o menos lo mismo, ¿no? Claro que en el caso de la Copa Sudamericana se le da a dos para que nos quedemos con uno. Bueno, así, claro, sí, es cierto. Perfecto. Por eso el perdedor de mañana en Ibagué, aunque queda en la Copa Libertadores, ¿no es cierto? Sí, claro. Queda a la zona, va a la zona de repechaje. Sí, señor. Bueno. Bueno, qué tristeza que las directivas del Junior no contratan nada nuevo y parece que para el próximo año estaremos en la zona del descenso. Eso lo mandó Adrián desde Barranquilla. Bueno, han contratado a Gabriel Fernández, a uno que le dicen el Alpinito Carrillo, uh-huh, a Diego Córdoba y a otro muchacho. Hasta ahora, pues, no es lo que se... El que definitivamente bueno, se fue Omar Pérez. No, pero me decían que el zurdo López lo quería retener, pero que le pareció una oferta en Paraguay. Exacto, se va a ir para Paraguay Omar Pérez. A Cerro Porteño. Es noticia confirmada. Ay, hombre. Aquí hay un señor, Fabián Vargas ha ganado la Copa Interclubes con Boca Internacional. Sí, señor, Mauricio Masurea, ayer nos lo decían nuestros oyentes. Ya, a propósito del tema de Fabián Vargas, Jorge Chicangana dice que la camiseta de Fabián decía... En Colombia somos más los buenos que los malos. Y no solamente ese señor, varios oyentes, porque Iván dijo que no alcanzaba a leer, y bueno, varios oyentes sí lo leyeron, y me pareció un buen mensaje de Fabián Vargas. Vea usted, a pesar de estar en el exterior y tan lejos, el hombre se acordó de la situación de nuestro país. Qué bien, qué bien. Hombre, aquí hablando de eso, Andrés Delgado dice, mire, los equipos suramericanos han dejado en ridículo a las potencias europeas. Creo que Inter de Porto Alegre demostró más que el Barça. Bueno, lo que pasa, Andrés, es que hoy hay disculpas para todo. ¿Usted vio la que dijo Johan Cruyff? ¿Cuál dijo? No, que esa copa estaba diseñada para que los equipos suramericanos la ganaran porque el viaje era más corto. Bueno, se inventó una cantidad de carretas. Pero le costó mucho, ¿sabe que le está costando mucho al Barcelona? Se ha armado un jaleo en Barcelona con la derrota. Ya inclusive preguntan si Rijkaard no mereciera dirigir la filial y no el Barcelona. O sea, vea cómo es la vida, ¿no? No, y el propio técnico Rijkaard en la rueda de prensa dijo, esto es un fracaso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Después de todo lo que ha hecho el Barcelona, el equipazo que tiene el Barcelona. Bueno, y llega el hombre y se para ahí o se sienta ahí en la rueda de prensa y dice, yo esto lo asumo como un fracaso. Oscar Lugo nos dice,
Espero que los hinchas de Cúcuta no celebren por adelantado la estrella. Tolima es el mejor local del torneo. De los 12 partidos jugados este semestre, ha ganado 10 y ha empatado 2. Ninguno perdido. Hay que tenerlo en cuenta. Sí, no, y Tolima es un equipo supremamente bien organizado en el campo. Sí. Es un equipo que tiene una identidad muy propia, sabe a lo que juega. No es estoy cierto. Con esto descalificando al Cúcuta, me parece que ha hecho una gran campaña. La ventaja que tiene el Cúcuta, Rafa, es que puede llegar a defenderse, ¿no? Sí, claro. Y el Cúcuta se defiende bien. Y a Pinto le gustan esos equipos de organizados defensivamente. Y va a meter a Pepe. Pepe Portocarrero. Ah, pues es que no juega Peñalosa. Exacto, va en vez de Roby Peñalosa, va Pepe Portocarrero con Walter Moreno en la parte central defensiva. Alexander Pascual dice, no puede ser que el árbitro de Cúcuta Tolima, el juez de Lina, no vean un penalti. Bueno, ya hablamos de Duque. Uh-huh. Me dice, se comentó aquí en Cali que Mejía, Henry Jiménez y Jaime Ortiz, que en paz descanse, vieron juntos el partido de la primera estrella de la América y que pasaron la cancha abrazados y de rodillas. No, yo no creo, hasta allá tampoco, pero bueno. No, que lo celebraron. Pero abrazados y arrodillados. No, eso no, yo estaba ahí y no, eso no pasó. Sí. Ortiz estaría refugiado, como a mí me gustaba, en algún sitio nocturno allá escondido. Bueno, jugadores del Barcelona, pregunta acá, soy hincha del Barcelona, se lo preguntó John Mario Jiménez Molina. Quisiera preguntarle lo siguiente, ¿sabe que es un muchacho? ¿Es verdad que Maradona jugó en el Barça? Sí, jugó en Barcelona. ¿Qué tal le fue? Pues hombre, bien, pero bien. También como en Nápoles, le fue mucho mejor en el Nápoles. Le fue bien hasta que un bárbaro le quebró el tobillo, ¿se acuerda? ¿Ya? Creo que sí, ¿no? Un vasco. ¿Y el técnico no era Menotti, ese Barcelona? Sí, ¿ya? Creo que sí. ¿Y que quién ha sido mejor, Rivaldo o Ronaldinho para el Barcelona? Habría que esperar que termine la campaña Ronaldinho, porque hoy podemos decir que sí, que es mejor Rivaldo, y no, hay tiempo. Rivaldo es una gran marca en el Barcelona, mucho mejor que, por ejemplo, que la de Romario, creo yo. Y otro que fracasó en su momento, otro no, uno que fracasó fue Roberto Dinamita. Sí, le fue mal. Apenas estuvo 3 meses y no pasó nada. A mí me parece, ¿no? Respetando todo concepto, que lo de Ronaldinho ha sido soberbio en el Barcelona. Sí, además, Ronaldinho aprovecha una época más mediática en cuanto a televisión y cosas de esas, ¿no? Indudablemente. Leonardo Cardoso dice lo siguiente, hombre. Al carrusel deportivo de Caracol, el señor de la comisión arbitral, no sé quién es, calificó a Alberto Duque 8.5 en el partido pasado. El señor Forero, presidente de la comisión arbitral, dijo que jamás había penal en la jugada en contra de Matura. No, bueno. Sí, no. Y nuestro analista arbitral, Rafael Sanabria, se lo hizo ver. ¿No? Y el hombre no entendió. No, se lo hizo ver. Además, porque la televisión es muy clara, ¿no? En la falta que le cometen al hombre. Cómo lo bajan al hombre, cómo sí, Peñalosa nada. Toma al hombre del Deportes Tolima, ¿no? Pero creo que fue una salida rápida, porque entre otras cosas Pacho Benítez quería entrevistar al árbitro, preguntarle qué había pasado en la jugada. Entonces el presidente de la comisión arbitral se atravesó, dijo que los árbitros no hablaban. Pacho aprovechó para preguntarle cómo le parecía la actuación y él lo calificó con 8.5. Seguramente compartieron el taxi después. Miren, aquí hay un señor. Hola, yo. Largo. Jairo Grijalva, dice, hombre. Oh, como el ciclista. Jairo Grijalva era del Valle. Claro, el ciclista, Jairo Grijalva. Grijalva, sí, yo me acuerdo de La Bala, Luis H. Díaz. Luis H. Díaz, de Jaime Galeano, que eran los velocistas de la época. No, el mejor velocista del Valle fue Diego Calero. Ah, no, y José Ramón Garcés. Bueno, mire, ya nos volvemos al mire el ciclismo. Hombre, viendo el estado de salud de Hernando La Pinta García, parapléjico. Miguel Escobar ha quejado de gran enfermedad. Víctor Campás en silla de ruedas, tal como lo mostró la televisión de Cali a raíz de un partido benéfico que protagonizaron y al que lamentablemente asistió muy poco público, da grima. Concluyo uno que nuestros políticos y gobernantes nunca legislaron en favor de los deportistas. Sí, eso está claro. Y en los nombres que él ha mencionado, quiero decirle a los oyentes que tanto Miguel Escobar como Víctor Campás formaron en Selección Colombia de mayores. Y aquí es el momento en que la Federación de Fútbol debiera, no digo auxiliarlos, pero sí, hombre, tratar de darles una ayudita, ¿no? Pero no, están abandonados a su suerte. ¿Qué pasa? En muchas selecciones Colombia de mayores, pero particularmente en aquella selección del año 75, sí, hombre, ¿no? Que fue subcampeona de América. Qué pesar. Y la selección que manejó Efraín Caimán Sánchez. Yo diría que nuestras autoridades. ¿Sabe que ayer leyendo se cumplieron 20 años de la muerte de don Guillermo Cano, que era un fanático seguidor del Santa Fe? Sí. Y fue muy, muy seguidor, mejor dicho, para él Víctor Campás lo tituló así, el divino negro, alguna vez en El Espectador.
Yo decía, ¿cómo es la vida? Murió don Guillermo hace 20 años y Víctor Campás. Pasa las verdes y las maduras, qué pesar. Oye, a propósito, don Guillermo Cano, escuchó la declaración de la señora viuda de don Guillermo Cano con motivo precisamente de los 20 años en relación al Espectador. No, pues leí la... No, dijo la señora una cosa que me impresionó mucho. Dijo, el momento más difícil fue la venta del Espectador. Sí. Y en ese momento agradecí que Guillermo no estuviese. Es cierto, porque le hubiera dolido mucho. Uf. Y recordaron también en la nota, yo no sabía, que la primera persona que llega a socorrerlo era uno de los hombres de deportes, amigo nuestro, Antonio Andraus. Fue el hombre que... Bueno, mire, le quiero contar que, así como en el Mundial del 82 se acuerda la gente de Italia, Brasil, o Alemania, Francia, uh-huh, o en Italia 90, el Inglaterra, Camerún, para ustedes, en su opinión del Mundial, ¿cuál es el...? Los partidos que se destacaron. No, aquí en el Mundial de Alemania. ¿Este es el Mundial de Alemania? Es que no, creo... Argentina-México. Sí, pero es que no dice... Ah, sí, del Mundial de Alemania 2006, sí. Argentina-México, que lo ganaron los argentinos con el gol de ese muchacho Maxi Rodríguez, ¿no? Máximo Rodríguez. Muy bueno, buen partido. Ya no, y el partido de la final también, ¿no? Hoy dice Zidane, espero que me recuerden como futbolista, no por el cabezazo que le metía a este otro bárbaro. Ese es un bárbaro. ¿Usted vio lo que hizo el domingo ese Materazzi? ¿Ese gol que hizo de Chalaca? No, pero eso no tanto. Ah. Fue a un lateral a sacar la pelota. Sí. Se agarró con un jugador, se agarró con el técnico del equipo contrario, lo hizo expulsar. Bueno, armó una pelotera. Se ve que el hombre es de camorra. Sí, el hombre... Bueno, ¿tiene correo? Sí, tengo un correo acá, dice... La final del torneo colombiano que se define con dos ganadores de igual número de cuadrangulares que va a la final, y estos van a la final, dice más o menos así, Francisco Molina. Eso lo que quiere decir que son los mismos que lideran una tabla que resume los puntajes. Es decir, que al final, sea un torneo, sea la forma de un torneo o el sistema de otro torneo, al final son los mismos los que llegan. Ah, sí, señor. No, yo creo que lo está claro. Este año se ha hecho justicia para los tres equipos de más regularidad. Usted mira la tabla de reclasificación, que es la que marca la pauta. ¿Y ahí están? Ahí están. Tolima, Cúcuta y Pasto. Lo demás es llorar. Oiga, aquí hay un señor Fernando Pérez. Dice, hombre, yo soy buen hincha Millonarios, pero me encuentro decepcionado. Me gustaría saber cuáles son los refuerzos. Vea, lo primero que hay que decir es que se fue de Boca, así se dice, el técnico de Millonarios en Caracol. Alguno de sus subalternos, especialista en pullar la gente, sí, le pulló la lengua. Sí. Y el tipo llegó y dijo, no, vamos a sacar a 16. Entonces, la junta directiva lo llamó y le dijo, pero señor, 16 es más de la mitad más uno, ¿cómo los va a echar? Y bueno, sí, yo creo que deben ser... Claro, de esos 16 hay como 7 en préstamo. Ah, el jugador que busca el Cali, me acabo de acordar, es uno de ellos, Juan Fernando Leal. El volante. Ese es el que quiere el Cali. Juan Fernando Leal. Pero ese negocio hay que hacerlo ¿con quién? No es con Millonarios. No es con Millonarios. Con Medellín o con Envigado. Yo no, tal vez con Envigado. Con el Envigado. No. Ese negocio hay que hacerlo con el Envigado. Bueno, pero en todo caso... Bueno, lo cierto es que Millonarios tiene contratado desde antes de terminar el torneo a Óscar Briceño, el jugador del Tolima. Que no anda bien. No anduvo bien en el partido pasado. En el de Tolima-Cúcuta. Pero es que me dicen que no le están dando mucha continuidad. Y ellos estaban buscando un muchacho que juega en el Deportivo Pereira, Steven Vélez. Un lateral también. Un lateral. Ah, un lateral izquierdo. Sí, señor. Ah, para reemplazar a Bedoya, sí, señor. Para reemplazar a Bedoya. Permítame, hagamos una pequeñísima pausa aquí en el Pulso de Caracol Radio. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Bueno, aquí hay una pregunta muy buena, Rafael, de Javier Castro. A ver, ¿qué pregunta, don Javier? Les comento que el Vasco da Gama ganó la Libertadores del 98 y jugó la final contra Barcelona de Guayaquil, en la que jugaba Anthony de Ávila. El Vasco da Gama de Eurico Miranda. Sí, es que Anthony de Ávila, hay que recordarlo, jugó 3 finales con el América y esta con el Barcelona. Pocos jugadores han jugado 4 finales, ¿oyó? Hay una crónica en la revista Soho, no me acuerdo de qué mes. Sí. Donde de Ávila habla las 4 finales que perdí. Ah, bueno, esta es la cuarta, la que perdió con el Barcelona de Guayaquil. Bueno, correo, señor. A ver, esto lo manda Luis Guillermo Guevara. Mi comentario es respecto a que el próximo torneo, creo que los equipos llamados grandes tienen que salir a ganarle a todos desde el primer semestre. Cierto. Porque es allí donde se marcan las diferencias. Tiene toda la razón. Sí, toda la razón. Ronald, desde Valledupar. ¿Qué jugadores ha pedido el técnico Juan Carlos Osorio? Se quedan en Millonarios, y si Quintero y Ballesteros se quedan. Quintero entiendo que se va a quedar. Ballesteros no sé. Es que ese es el problema de los equipos que usted remienda o presta. Eso es, arma un mosaico, sí. Se acaba de capate y tiene que... Eso es como... Eso rompecabezas, lo desarman. Vean, lo cierto, yo le voy a contar lo siguiente. Yo tuve la oportunidad de hablar con el técnico Juan Carlos Osorio y él
tiene la intención, lógicamente, de reforzar el equipo con un zaguero central izquierdo, aparte de lo que hemos hablado de Briseño, aparte de lo que hemos hablado de Steven Vélez. Él le quiere dar mucha oportunidad a los jugadores de la cantera, además, porque es una necesidad. Ah, bueno. Hombre, la camiseta de Fabián, el señor, ya usted lo mencionó, Chincana, y otro señor, Ernesto, nos traen la historia de la camiseta del hombre. ¿Otro correíto más si tiene? No. Bueno, muy bien. Me mandaron los correos a mí. Entonces podemos entrar en materia. Vamos. Voy a entrar en materia avanzando con lo siguiente. ¿Usted se acuerda de Jorge Aravena? El mortero, chileno. Hay dos noticias hoy con Aravena. Una, fue despedido ayer Aravena de su puesto. ¿Y sabe por qué fue despedido? Fue despedido del Cobreloa. Sí. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que clasificó a la Copa Libertadores y alcanzó semifinales del torneo de clausura. La decisión la tomó la Junta Directiva y obedece a que los directores consideran que hay una necesidad de renovación. ¿Y usted sabe quién es el director que tomó esa decisión? ¿El gerente? Sí. ¿Quién? Oscar Wills. ¿Ese no fue el que estuvo en el Medellín? Claro, el golero. La declaración es: la decisión la tomó el directorio y obedece a que los directores consideran que hay una necesidad de renovación. Eso lo manifestó el gerente técnico del club, Oscar Wills. ¿Qué tal usted llegar a su casa y decirle a la señora: mira, hay una necesidad de renovación, yo creo que te debieras ir? Imagínese usted. No, capaz de que lo dicen a uno. Bueno, sí, depende del comportamiento, que puede ser, en el caso suyo, muy preocupante. Pero por favor, sigamos. Pero ese es un buen consejo para las señoras que a esta hora pretenden echar a sombreras a los maridos. Ya. Llegó el momento de la renovación, joven. Sí. Abrirse del parche. En todo, ¿no? En todo, Hernán. Hombre, y la otra noticia es que Suazo, el delantero del Colo-Colo, sí, igualó el récord de goles de Aravena. ¿Ah, sí? Sí. El Chupete alcanzó las 48 cifras del mortero hace 23 años, con 18 goles en la parte del campeonato nacional que se jugó ese año. El certamen terminó en abril del 84, hizo 22 en la Copa Chile y 8 por la selección. ¿Cómo le parece? 48 goles marcó el mortero Aravena hace 23 años. ¿Ah? Y dice aquí que Suazo superó los números que ostentaba Oscar Fabiani, un argentino nacionalizado. Había hecho 47. De manera que Aravena se las traía. Aravena además fue un goleador serio en el Cali, ¿no? Hombre, le vimos hacer cantidad de goles. Él marcó 5 goles en un partido. Sí, al Tolima. Se los marcó al Tolima. Le hizo, y creo que el arquero era Hernán Torres. Era el arquero Torres, a quien recuerdan mucho porque hubo un penalti a favor del Cali. Y entonces él le dijo al árbitro central, dijo: pero cómo, me lo está haciendo de 30 metros y me lo vas a poner aquí a 12, hombre, no seas descarado. Un gol, 5 le empacó. Oiga, una noche aquí en el Campín le metió 2 goles a Millonarios. Yo no me acuerdo quién era el arquero. Desde la mitad de la cancha, porque claro, en Bogotá el baloncito era más rápido todavía. Claro. Oiga, esa Aravena, qué zurda que tenía. Y pie cortito, ¿no? Y le quiero contar, es un señor muy... señor en el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Es muy buen entrenador. Ha dirigido selecciones de Chile sub-17. Acaba de clasificar a Cobreloa a la Copa Libertadores y lo sacaron por esas cosas de la vida, pues. Pero técnico bueno ese señor. Sí, señor. Oiga, bueno, se dio cuenta de lo que pasó en Quito, ¿no? ¿Qué pasó? La dirigencia del fútbol ecuatoriano reclamó sanciones severas que podrían ir hasta suspensión por un año para los jugadores involucrados en la gresca que dejó 4 heridos al término del juego Liga Deportiva de Quito y Barcelona. Se dio cuenta que se armó un lío, entre otras cosas, al jugador nuestro, a Samuel Banega, lo tuvieron que llevar a la clínica, en fin. Pues bien, los deportistas de los dos clubes, entre ellos el peruano Chorrillano Palacio y el paraguayo Carlos Espínola, intercambiaron golpes de puño, patadas en la cancha, bueno, en fin, pasó de todo. El Chorrillano Palacios es otro de los jugadores que dicen le interesaba o le interesa al Deportivo Cali. Él ya estuvo por acá. Yo insisto en que segundas partes nunca fueron buenas, pero se vio metido en el lío y logró, hombre. Mire, hoy los jugadores de Barcelona dicen: ni perdón ni olvido para los agresores. Uh-huh. Y el pobre Vanegas, hombre, siendo tan grandotito, le pasó lo que le pasa a tanta gente que se mete a interceder de buena persona. Claro. Y termina llevando. Llevó. No. Y claro que eso no alcanza a disimular el fracaso que tuvo el Barcelona, ¿no? Que no clasificó a la Copa Libertadores para ellos. Que ese equipo viene de tumbo en tumbo. Ese equipo no ha podido enderezar camino, yo. Oiga, Hernán, clasificación del premio al mejor jugador de la FIFA que hoy se adjudicó a Fabio Cannavaro por
interesante, el francés Zinedine Zidane y el brasileño Ronaldinho. Sí, sí, sí. Hoy Cannavaro en España lo saludan por eso. Finalmente hay dos distinciones. Acuérdese que ya había recibido una hace como un mes y medio. El Balón de Oro. Vuelve y recibe el segundo. Ahora, para los puristas del fútbol, los clásicos del fútbol, espero que usted se incluya en mi lado. Sí. No me empiece a pensar en el sistema defensivo porque me enloquece. Si usted es purista. El fútbol es un espectáculo, Hernán. Para nosotros es triste que haya ganado un defensa central. Sí, claro. Ha habido ganar un tipo de los de arriba, pero como los de arriba no funcionan. Sí. Y como los de atrás son los que hacen los goles. Sí, ¿ah? Sí. Así es. Sí, tiene usted razón. Yeah. Los de atrás son los que acomodan en el gol. Mire, Cannavaro, 498 puntos. Zinedine Zidane, 454. Ronaldinho, delantero, 380. Thierry Henry, 317, Samuel Eto'o, 300. Son los cinco primeros. Señor, permítame una pausa en el pulso de Caracol Radio. En el pulso del fútbol de Caracol Radio. Hombre, ¿sabe que no hemos dicho una cosa, Rafael? ¿Qué no hemos dicho? No, pues yo tenía la versión, pero no la he podido confirmar. Pero ya hoy tengo que decirlo, que el Atlético Nacional confirmó la salida de los venezolanos José Manuel Rey y Jorge Rojas. Sí, esa misma información tengo yo. Sí, porque el brasileño Adriano da Silva, pues ese sí se sabía que iba a salir de todas maneras. Sí, porque no tuvo rendimiento. Pero en el caso de los venezolanos, yo creí que iban a dejar a alguno de los dos. Ellos terminan el contrato, hoy es 20, no, mañana. Mañana tienen, ya se les acaba el contrato a los muchachos y se irán para Venezuela, porque entiendo que el pase no es de Nacional, los pases no son de Nacional. No, ellos tienen que regresar a su país. Exacto. Quería decir algo en relación a eso. Yo no sé si usted lo comparte. A mí me parece que el Rey es un buen zaguero central, un poco lento. A mí me gusta más el otro. Y el otro es muy buena salida por izquierda. Claro, el otro es un poquito carroloco en el sentido de que sale rápido, a veces tira el centro bien. Pero me parece que es un jugador interesante, ese yo. Debe ser que Quintavani ya tiene candidatos ahí para colocar, ¿no? No, pues dicen, ese también es ya en cuento. Claro, él los conoce. Dicen que el Nacional, por Villagra y Centurión, los dos extranjeros del Pasto, podría interesarse. Sí, pero son dos posiciones muy diferentes. No, por eso, pero si mete a Centurión, que es un volante más de enganche, ese sí es un volante de enganche, creo yo. Sí, porque una de las críticas que le hicieron a Nacional este año es que jugó sin volante de enganche. Bueno, ese Centurión sí. Y el otro es muy bueno arriba. Claro que si se tienen a Galván. Claro que me dicen que el Pecoso Castro ha insistido en que Galván regrese a Manizales. No creo que sea fácil. No, yo veo a Galván muy cómodo en Medellín. Muy tranquilo. Pero acuérdese que la señora es de Manizales. Ah, claro. Y donde hay señora de por medio y uno la quiere, manda a ella. Entonces, mire, entonces que harían Galván, tiene a Echeverri como delantero, le llegaría Villagra, sí, tiene a Víctor Aristizábal. Sí, Aristizábal. Quedan cuatro. Bueno, jugador. Señor, no se olvide usted que los martes, y hoy es martes, pertenecen a Harinera del Valle. Harina de trigo Haz de Oros, que rinde y rinde, que da gusto, presenta el jugador más rendidor de la fecha. Harina de trigo Haz de Oros, rinde, 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 que da gusto. La preferida en toda Colombia. A ver, señor, hoy martes tenemos que dar, Rafael, el acumulado, que va a tener muchas novedades, porque escuchemos. Pues hombre, el acumulado que tiene como único candidato a ganar a Blas Pérez. No, pero no está arriba todavía. No está arriba. Mire, es que 50 puntos, Eudalio Arriaga Jr., ya se fue. Gerson González del Chicó, ya se fue. Diego Cochas Pereira, se fue. Sí. Carlos Rodas Pasto, se fue. Rodrigo Marangoni del Huila, se fue. Blas Pérez. Y Agustín Julio, me parece que anda por Blas ahí. Pérez tiene 40 puntos. Bien. Y con 30, déjeme, yo le miro acá. No, yo no tengo aquí a Julio. Leonard Pajoy del Chicó, Henry Zambrano del Chicó, Lincarlos Henry del Cúcuta. Ese sí. Pero bueno, si Lincarlos Henry tiene 10 puntos más, haría 40. ¿Ya? No le alcanzaría. Ay, por eso le digo, el único que le alcanzaría sería Blas Pérez. Si Blas Pérez hace 10 puntos, completa 50, y entonces ya le alcanzaría a Blas Pérez para ser el jugador más rendidor de la cancha. Pero un momentico, ¿cuál es el puntaje máximo que se da por partido? 10 puntos. Vamos a suponer que fuera Pérez, ¿con los 10 alcanza? Claro. Y creo, sin haber hablado con los organizadores del certamen, que es el jugador que llega a la final y es el que lleva el premio. Ah, ya. Escuchemos este mensaje, por favor. Bueno, le tengo una historia simpática. No, hay dos historias muy simpáticas. Yo le tengo otra historia. A ver, bueno, entonces arranque con la suya, que aquí tengo una. La posibilidad de regreso de Oscar Córdoba a Boca Juniors por petición del técnico Miguel Ángel Russo. ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿se acuerda que cuando se fue a Bondancieri se mencionó otra vez a Córdoba?
Después apareció el paraguayo Bobadilla, pero me sorprende usted diciendo que Russo lo ha pedido ahora. Sí, y la declaración de Russo, o el argumento de Russo, del nuevo técnico, es que a él no lo convence el arquero paraguayo. Ah, ¿de frente, Mar? De frente, Mar. Bueno, hombre, hay un técnico que parece que jugar aquí o trabajar aquí en Colombia. ¿Quién? Ese Mourinho del Chelsea, qué tipo tan cansón. Resulta que el domingo jugaba su equipo con el Everton y tal, y finalmente perdían y después ganaron 3-2, pero es lo de menos. Hay una jugada de un delantero del Everton llamado Johnson, ¿cierto? Va y choca con el arquero Hilario, un arquero portugués que tiene el Chelsea. Es el tercer arquero, acuérdense que, que el Chelsea tuvo el problema con los dos arqueros. Bueno, entonces el jugador no chocó con Hilario y bueno, lo cierto es que dio la sensación de que era una pena máxima, que sí, que no. Ese Mourinho se pegó la rebotada acusando al jugador. Termina el partido, lo gana el Chelsea, ¿sí? Y dice, muy decepcionado con la salida de tono que le dejó en evidencia. El señor insiste en que el jugador es de poca confianza, el jugador que le hizo la simulación. Entonces hoy el Everton lo denuncia y le dice, mire señor, su bravata no quedará en nada, pero usted ha reaccionado mal contra nosotros y lo invitamos a rectificar de inmediato, porque dio, acusó de entender que el jugador pues era un tramposo. Sí. Y el tipo no era tramposo. Eso pasa mucho en Colombia también, que aquí no se dice, pero simplemente le muestran la amarilla, cae el delantero, simulación y mentiras, que ha sido falta, uh-huh. Pero los árbitros la arreglan con la amarilla. Aquí no hubo amarilla. No hubo amarilla. Bueno, esa es la primera historia. Usted me dijo que tenía dos. A ver, sí, tengo otra, mire. La Liga Profesional de Italia aprobó un nuevo reglamento. Su punto más importante es que el nuevo presidente de la Liga no podrá tener un cargo en club alguno. Hasta ahora era posible que el presidente fuera un dirigente, ¿no? Inclusive máximo mandatario de un club. Ya pasó con Adriano Galliani, administrador delegado y vicepresidente vicario del Milán. Pues ahora le dijeron, jóvenes, se acabó la novela. El que es como en la I mayor, el presidente de la I mayor no podría o no puede ser dirigente de club. Eso está claro. Verá que nosotros estamos más avanzados que los italianos. Sí, eso tiene que ser así. Bueno, y otra historia que le tengo por acá es la de Mauricio Macri. Esto es como para escribir una novela. A ver. El tema de Fernando Gago. ¿Qué dijo? No, ustedes saben que Fernando Gago es pretendido por la gente del Real Madrid. Sí. Se manifestó que ya el negocio estaba hecho. Macri salió a decir que no permitía hacer el negocio hasta que no terminara el campeonato. E incluso que hasta que no terminara el próximo torneo, o sea, el primer torneo del año 2007. Pues bien, sí. Macri ha regresado de Madrid sin arreglar el negocio de Fernando Gago. Lo que llama la atención, Rafa, es lo que le ofrecieron y él dijo que no. 18 millones le ofrecieron, ¿no? Sí. Dijo que no. ¿Qué él quería era cuánto? ¿20 o 23? Algo así. Exacto. Y por eso se quedó, escuché este apellido, Marcelo Lambilla, ¿no? Se quedó en Madrid tratando de arreglar el tema económico, pero eso de Fernando Gago se está cayendo y me luce que también se cae un poco más después de que Boca Junior pierde el título con Estudiantes y Gago no fue la gran figura. Yo solamente le digo que eso es como el salario mínimo, o terminan arreglando en 20 millones. Y además sería un descaro que un tipo rehusara por ese jugador, ese tipo de jugador, 20 millones, ese es mucha plata. Por lo que juega es muchísima plata, yo insisto. Fue un descarado el que lo comparó con Fernando Redondo, pero bueno, el fútbol admite todo ese tipo de cosas. No, y como en el tema del sueldo mínimo, creo que se quedó para el próximo año. No, pero no sale el decreto hoy. De pronto a pupitrazo lo mete el gobierno. Pare y verá. Mire, todos reconocemos que Osvaldo Sánchez, el arquero mexicano, no es solamente un buen arquero, sino que fue distinguido en América como el mejor, o uno de los... No, creo que fue el mejor de la Copa Libertadores. El arquero de Chivas. Pues acaba de salir de Chivas. Lo ha contratado el Santos de Torreón. Santos Torreón de Laguna, donde jugaba Miguelito Asprilla. Hola, se perdió Miguelito Asprilla, no volvió a saber de Miguelito. Miguelito. Miguelón. Pero vea, ayer ese mismo equipo Santos de Torreón había contratado a un muchacho Ortiz, defensa titular de Estudiantes de La Plata. Eso me alivia porque me le van a dar chance a Yosemir Pérez, el colombiano de Estudiantes de La Plata, defensa central. Yosemir Mosquera. Mosquera, perdón. Yosemir Mosquera. Voy a llamar a Simeone que le dé chance porque ya se fue Ortiz. Entonces, ahí me tocaron la campana. Entonces puede perfectamente jugar Yosemir en la línea. Lo que no sé si Casierra seguirá por allá. Casierra jugó algunos partidos, ¿no? Sí, y estaba muy entusiasmado y tal.
pero no sé. Hoy estuve buscando a ver si era cierto lo de Mao Molina para el Olimpia del Paraguay. Claro, Saturnino Cardoso en su paso por Colombia dijo que lo necesitaba, pero que era urgente, ¿no? Sí. Hacer la negociación lo más rápidamente posible porque él necesitaba comenzar a hacer pretemporada el 2 de enero. Muy bien, señor, permítame una pausa en el Pulso de Caracol Radio. Regresa el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. ¿Usted se acuerda de un delantero que le decían el Chori Domínguez, un argentino? El Chori, sí, 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 jugó... Bueno, en River, ¿no? En River. Sí, sí. Alejandro Domínguez fue nombrado el mejor jugador extranjero de la Liga Rusa. Y ha fichado por 3 temporadas con el Zenit San Petersburgo, que era la antigua Leningrado. ¿Por encima de Kavenaghi? Sí, señor. 13 goles. Ah. En las últimas 3 temporadas jugó en el Rubin de Kazán. Tiene 25 años. ¿Cómo le parece a este muchacho? ¿Cómo le rindió? 25 años ya, tiene 3 temporadas y acaba de firmar por otras 3. Goleador y billete largo tiene este muchacho. Hablando de billete, estábamos hablando de Estudiantes de la Plata hace un ratico. ¿Sí? Fue invitado a un cuadrangular amistoso a Emiratos Árabes. Estos sí saben para qué son los títulos. Ganan un título e inmediatamente tienen gira. Ya se va a ir a Emiratos Árabes a jugar frente al Bayern, Lazio y Benfica, y va a recibir $600,000 por participar y $2,000,000 si sale campeón. Hola, pero muy buena, muy buena. Hola, Rafael, ¿usted sabe algo de la sub-20 nuestra? Tiene compromiso ya a partir del 7 de enero en Paraguay. Está jugando el torneo de Pereira como fase de preparación. Ah, ¿en la Copa Ciudad Pereira? Sí, señor, como fase de preparación. Está jugando para el torneo que va a comenzar el 7 de enero en Paraguay. Bueno, estábamos ayer mencionando los candidatos a la dirección técnica de San Lorenzo de Almagro. Apareció, yo le dije a Iván, ayer le alcancé a decir, Gustavo Matosa, el uruguayo, estaba en carpeta. Pero dicen que ya hablaron ayer los directivos con Ramón Díaz. ¿Será que sí o será que no? Ramón Díaz, ¿se acuerda de ese delantero central? Claro, técnico de fútbol, técnico de River, selección argentina. Y fue compañero de Maradona en el Nápoles, aunque no la llevaban bien. Goleador. Él vivió después en Avelino. Ya. En Avelino jugó con Patrulla Barbadillo. Con Patrulla Barbadillo. ¿Se acuerda uno de afro que jugaba en la selección del Perú? Oiga, y en el Avelino... ¿Qué? Pregunto. ¿Eh? ¿Por el Avelino no alcanzó a pasar Nietzsche Guerrero? No, Nietzsche Guerrero pasó por Bari. Por Bari. Entre otras, Nietzsche está en Cali, ¿no? Sí, está en Cali. Bueno. Bueno, vea, le tengo esto. El viejo Patiño. Sí. Arnold Palacio. Marco Canchira y Gustavo Bolívar son los jugadores que pretende el pecoso Castro para el Once Caldas. Bueno, digo, Canchira me suena porque yo conozco al... Ese le fascina. Pero ¿cómo es el otro? ¿Quién es el otro? Gustavo Bolívar. Gustavo Bolívar, ¿de dónde ese muchacho me sube? ¿Del pequeño? Bolívar. Sí. Arno Palacio, de Agarro Central, del Pasto. Y ya llamó a Jeringa Guzmán, con 37 años. Ya, son los jugadores de él. ¿Ya? Oiga, usted ve la reacción de... Cuando digo son los jugadores del que se me entiende, son jugadores de su gusto futbolístico. Claro, que él los quiere para eso. Y con el pecoso hay que meter duro, mijo. Óigame, usted supo, no hemos mencionado, hombre. ¿Sí? Le preguntaron a Ricardo Teixeira, que es el presidente de la Confederación Brasileña, oiga, ¿usted qué opina de lo de Colombia? Y dice, pues que venga Colombia, ellos tienen todo el derecho de entrar en la disputa. Estamos hablando de la candidatura del Mundial 2014. Estado de Sao Paulo recoge las reacciones del formulario de intención. Sí. Parece que el gobierno colombiano y el Comité Olímpico ya dijeron pues que sí. Pero hay una cosa muy interesante que dijo Teixeira. Sí. Que creo que es la carta debajo de la manga. ¿Qué dijo? Dijo, nosotros no le vamos a pedir dinero al gobierno. Ahí es donde van a ganar. Esto lo vamos a hacer con la empresa privada. Y eso lo digo porque, claro, Brasil tiene también problemas económicos, como los tenemos nosotros, problemas de tipo social. Claro. Entonces dije, no, me revuelvan aquí la plata del gobierno, los impuestos. No, lo vamos a hacer con la empresa privada, punto. Eso es cierto. Pero ojo, también le da a Colombia una pista, ¿no? Tendría que salir con la Totuma a buscar ayuda. Hola, yo quiero contar a los oyentes que hoy estoy en Tuluá, en el corazón del valle. Uh-huh. Estoy aquí compartiendo con el amigo García Zaval. Y pasé esta mañana, cuando llegué a Cali, a Palma Seca. No, a ver, se llama, es Bonilla Aragón. Se ve el estadio de Cali muy lindo, el de lejos, se ve lindísimo. La pregunta es, ¿cuándo va a entrar en operación? ¿Cuándo va a entrar en operación?
¿Sabe algo usted? No, yo le había contado a usted exactamente lo mismo, que cuando uno pasa lo ve muy lindo, lo ve muy lindo, pero no sé realmente al fondo. Oiga, Thierry Henry. ¿Qué pasó? Elegido por quinta vez en su carrera y cuarta consecutiva como el jugador francés del año. Bueno, usted supo que ya nuestro amigo, oiga, Luis Fernando Suárez es rapidito, ¿no? La selección ecuatoriana enfrenta el 28 y el 30 de diciembre a La Coruña y a Murcia. ¿Ah? Ese, entonces le cambiaron los rivales, porque iba a ser el rival de la Comunidad Valenciana. Ah, no. Y yo hablé con él, estuve hablando con él en México, y me decía, uy, Rafa, ese par de partidos, el 28 y 30 de diciembre, para nosotros es bravísimo tener que jugar los partidos, pero bueno, hay que jugarlos. Entonces yo le recordaba que esos mismos partidos eran los que había jugado la Selección Colombia, que llevó Reinaldo Rueda hace un año, ¿se acuerda? Bueno, hace un año. Estos en el frío, están en el invierno en Europa, en España, ¿no? Sí. En el norte, en La Coruña, más se siente, en Murcia, ya nombró, estaba buscando, no lleva sino tres delanteros. El conocido de ahí es Cristian Benítez del Nacional. Hay un muchacho que juega en el Basilea de Suiza, Felipe Caicedo, y un delantero en Mundo Sura, que es una novedad en el Imbabura. Hola, ¿se acuerda de ese José Carlos Fernández que llamaba eso? Claro, el mono, el arquero boliviano. Bueno, acaba de ser contratado como refuerzo del Melipilla de Chile, que no, acaba de subir. También va a terminar pues en el Deportivo Tapita, no. Porque es que lo he escuchado, mire, él jugó en Santa Fe, jugó en el Cali, jugó en Bolívar, jugó en The Strongers, jugó en Oriente, jugó en el fútbol argentino, ¿y ahora va a dónde? A Melipilla, que es un equipo recientemente ascendido en la Liga Chilena a la Primera División. ¡Qué barbaridad! Don Rafael, me alegra mucho haber compartido con usted. Lo espero mañana, así dentro de este espero tono. Espero que disfrute un dulce desamargado ahí en el corazón del valle. A comprar panelitas aquí en la... Señor, mañana es la cita aquí en el Pulso del Fútbol, en la víspera de la jornada profesional, que a propósito comenzará en el sistema de Caracol Radio. Mañana a las 5:30, ¿no? Sí, señor, 5:30, el partido a las 7. Y no olviden, la cita aquí en el Pulso de Caracol Radio. El Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Iván Mejía, Hernán Peláez.